Bienvenidos a esta primera clase de este tema tan interesante que es Consejería Pastoral. Eh, para mí es un privilegio, es un uh, honor poder dirigirme a ustedes, no solamente los que están presentes en esta sala y los que están escuchando a través de uh, Internet, sino también a todos ustedes que están viendo este material a través de estos videos. Eh, bienvenidos y prepárense para hacer este viaje que nos va a llevar a conocer eh, en una manera introductoria lo que es el, la ciencia del comportamiento humano. Lo que vamos a hacer es a conocer al individuo. Vamos a conocerlo más a través de las diferentes modalidades que existen eh, que tienen que ver con la ciencia del comportamiento humano. Entonces, uh, bienvenidos a esta clase y vamos a iniciar con una introducción. Y lo que vamos a hacer en este momento es considerar el origen de los problemas. ¿Por qué los seres humanos eh, tenemos problemas? Cuando alguien llega con ustedes a buscar su ayuda, cuando alguien va a un consejero, a la oficina de un consejero, es porque lleva un problema. Y la pregunta es, ¿qué lo llevó a ese nivel? Eh, ¿Por qué ahora tiene que buscar ayuda? cuál ha sido la dinámica que lo llevó a tener problemas. Y eso es lo que vamos a, en realidad, lo que vamos a descubrir en todo el curso. Nosotros vamos a ver aquí el origen, porque vamos a hablar de un origen espiritual, primeramente, pero después vamos a darle algunas aplicaciones más prácticas al origen y al por qué tenemos tantos problemas porque los seres humanos tenemos problemas ya sea matrimoniales ya sea a nivel uh, pues padres con hijos o también a nivel personal y este es mi planteamiento teológico en cuanto al origen de los problemas yo creo que el ser humano eh, tiene problemas cuando abandona la naturaleza de dios yo creo que el hombre lo que necesita es regresar y adoptar y revestirse como dice la escritura de la naturaleza divina de los atributos que son únicos de dios y que a través de jesucristo nosotros podemos recibir aunque no sean naturales en nosotros a través de cristo nosotros podemos adoptar entonces eh, el ser humano tiene problemas primeramente porque ha abandonado la naturaleza de Dios. Y yo tengo aquí algunos atributos que quiero mencionar como ejemplo de que cuando el hombre abandona estos atributos divinos que son parte de la naturaleza de Dios, pues el hombre va a tener eh, problemas. Sabemos que la Escritura dice que Dios es tres veces santo. Una de las características de nuestro Dios es su santidad. Por eso eh, se distingue eh, a un Cristo Jesús. Dice que no se halló engaño en, en su boca, en él no hubo pecado. Fue tentado en todos, pero sin eh, pecado, porque en Cristo vivían, moraban toda la naturaleza de Dios. En él estaba representado Dios, o él era Dios mismo. Entonces, uh, en él estaba la santidad de Dios, la cual debería estar en cada uno de nosotros. Lamentablemente, cuando nosotros abandonamos la naturaleza de Dios, entonces eh, tenemos problemas. Si abandonamos su santidad, vamos a tener problemas. ¿Y qué diremos del amor? ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros abandona eh, el amor? El amor que, que está en Dios, porque Dios es amor. Y Él eh, ha manifestado su amor a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, eh, Cristo amó a sus discípulos, los amó hasta el fin. Y nosotros debemos amar, amarnos unos a otros. Pero ¿por qué, si hay ese mandamiento tan claro de parte de Dios, ¿por qué como matrimonios o como padres con hijos, a veces no nos tratamos? Eh, con ese amor que está en Dios, o eh, del cual Dios quiere que nosotros vivamos. Y la razón es porque hemos abandonado el amor. Hemos abandonado el amor. Eh, hay una exhortación a una iglesia en, en el libro de Apocalipsis, le pregunta, ¿qué ha pasado con tu primer amor? ¿Has dejado eh, tu primer amor? Eh, yo creo que muchas parejas, familias, abandonan ese eh, primer amor y al hacerlo, pues ah, terminan teniendo muchos problemas. Aquí en Estados Unidos, eh, el promedio de divorcios está superior al 50%. Eh, ¿Qué pasa con esas parejas? Que en algún tiempo se amaron, si no, no se hubieran casado. Pero lamentablemente el amor se acabó, se les terminó y entonces empezaron a tener problemas. Y terminaron divorciados. Entonces, el hombre, el ser humano, tiene problemas cuando abandona el amor, cuando abandona la justicia. Nuestro Dios es justo y Él ha, ha traído a través de la fe la justicia, ha sido revelada a nosotros. Y en cada uno de nosotros debe haber un sentimiento de justicia. En las relaciones interpersonales eh, debemos de estar conscientes de ser justos, tratar a los demás eh, con la regla que Cristo enseñó, la regla de oro. Haz con otros lo que quieres que ellos hagan contigo. Entonces, uh, eh, lamentablemente, muchas veces no hay ese sentimiento de justicia, de equidad, de balance. Y de tal manera que a veces uno está abusando al otro o uno está sacando provecho del otro y la otra persona a la que le están sacando provecho o están abusando siente que vive en una situación injusta. Y nadie vive eh, mucho tiempo en una situación injusta. Algo va a pasar cuando alguien está viviendo en una situación injusta o se enferma o se revela o se aleja, se desconectan, se divorcian, pero nadie puede soportar una situación injusta dentro de una relación. Entonces, eh, cuando se abandona ese sentimiento de justicia, en cosas a veces tan sencillas como eh, el trabajo de la casa, como el tiempo que usamos eh, eh, con los familiares, eh, como la manera que gastamos el dinero, en todo eso debe haber un sentido de justicia y cuando no lo hay, pues entonces vamos a tener problemas. Entonces parte de este curso eh, tiene que ver con recuperar, con regresar, ayudar a las personas a que recuperen eso que han perdido, que es ese sentimiento de justicia. ¿Y qué diremos de la paciencia? Nuestro Dios es paciente por naturaleza. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces... Él tiene una paciencia extensa para nosotros. Entonces, eh, eh, es posible que nosotros se nos ha olvidado un poco de, de ser pacientes. ¿Y qué pasa cuando alguien en la casa es impaciente? Bueno, eh, empezamos a presionar, a exigir, empezamos a, a alzar la voz, a irritarnos, y es evidente nuestra impaciencia. Entonces tenemos que recuperarla. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la misericordia? Cuando dejamos de ser misericordiosos, por ejemplo, ante los defectos, ante los errores, ante las equivocaciones de, de nuestro compañero o nuestra compañera, cuando ya no mostramos esa misericordia que es parte de la naturaleza de Dios, vamos a tener muchos problemas. Y qué pasa cuando ya no son, cuando eh, no somos longanes, cuando se acaba esa longanimidad, este, cuando eh, dejamos de, de tener ese compromiso, de, de, de estar fieles y firmes eh, a pesar de los problemas y circunstancias que a veces vivimos, es muy, eh, este, fácil. Eh, tirar la toalla, cansarnos, eh, es muy fácil eh, renunciar. Y cuando uno renuncia, pues entonces uh, simplemente el matrimonio eh, va rumbo al fracaso. Entonces nosotros tenemos que adoptar eh, los atributos que son parte de nuestro Dios en nuestro diario vivir de esa manera vamos a vivir tal como a Dios le agrada. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? Los tenemos, porque abandonamos, es una razón, abandonamos la naturaleza de Dios. Y tenemos algunas escrituras que nos confirman esto. Por ejemplo, dice en Romanos 1, 21, Ah, que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre se aleja de la naturaleza de Dios y Dios también se aleja del hombre. Y entonces el hombre es entregado a una vida totalmente opuesta a la esencia de Dios. Una vida que no se parece en nada a lo que Dios quiere. Y todo es porque el hombre se aleja. Entonces Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tenemos también en el, el, la escritura en Efesios 4. 17 al 19, ahí habla de la degeneración del hombre. ¿Cómo el hombre cae en esta degeneración? Primero, dice que anda en la vanidad de su mente, la mente. No vamos a hablar aquí mucho de la mente. ¿Cómo ayudar a pensar diferente, a, a pensar mejor? ¿Cómo erradicar esos pensamientos irracionales y disfuncionales que muchas veces nos causan problemas? Entonces, eh, pero dice la escritura que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, esa luz eh, de conocimiento que debe estar presente, de ese conocimiento que viene de Dios. Cuando no está presente, pues entonces la mente está oscura y no puede ver el camino, no puede ver la voluntad de Dios. Y también dice ahí que viven ajenos de la vida de Dios por dos razones unos por ignorancia y la otra por dureza. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mire el proceso. La mente se contamina, el entendimiento se oscurece, nos alejamos de Dios, perdemos la sensibilidad y entonces nos entregamos a una vida llena de... De, de maldad, de pecado, y eso pues por consecuencia trae muchos problemas a los seres humanos. Entonces lo que hay que hacer es ayudar al hombre a regresar, a adoptar una vez más, a vestirse de esa nueva naturaleza. La pregunta es, bueno, ¿y por qué será que aún cristianos tienen problemas? Bueno, eso lo vamos a ver a través de este curso. Uh, Santiago 4 eh, nos uh, habla de que de dónde vienen las guerras y los pleitos. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces eh, Santiago capítulo 4 versículo 1 menciona que hay una batalla interna la cual eh, se expresa a través de guerras y conflictos. Entonces, ¿de dónde vienen este, los pleitos, las guerras? Vienen muchas veces de esas pasiones que están internamente en nosotros. Bien, lo que vamos a hacer hoy, en este momento, vamos a concentrarnos en la familia cristiana. Hay una información que yo les quiero uh, compartir a manera de introducción. Y el título de esta parte es El aspecto genera, general de la familia cristiana, porque eh, la familia cristiana tiene dos aspectos. Tiene el aspecto único y espiritual, que vamos a considerar en un momento, pero también tiene el aspecto general. Esto quiere decir que nosotros, los cristianos, la familia cristiana está compuesta por seres humanos de carne y hueso, igual que aquellas personas que no son cristianas. Vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo y compartimos con otros seres humanos, cristianos y no cristianos, muchas cosas. Vivimos en un mundo que está gobernado por seres humanos finitos, limitados, con errores, que muchas veces complican las situaciones sociales y políticas de nuestro mundo. Y nosotros como cristianos estamos en medio de todo esto. Eh, a veces somos arrastrados por la corriente de este mundo. Nosotros como familia cristiana compartimos uh, muchas cosas, muchas similitudes con las familias no cristianas. A veces somos influenciados directa o indirectamente por problemas eh, eh, o fenómenos sociales, políticos, científicos, tecnológicos de nuestro mundo. Y no todo esto es negativo. Por ejemplo, pensando eh, en esta clase, pensando en la tecnología, eh, qué gran bendición poder utilizar estos medios para eh, avanzar en la causa del evangelio. Bueno, esto es gracias a que. Eh, se han descubierto y se han este, eh, traído al público en general este tipo de avances. Ahora podemos dar una clase aquí en Houston y la pueden ver en cualquier parte del mundo al instante, en el, al mismo momento que se está dando gracias a la tecnología. Entonces, todo lo que se ha descubierto no necesariamente es malo. La ciencia que ha descubierto muchas cosas no tenemos por qué eh, tenerle miedo o asociarla con algo malo o pecaminoso, porque en realidad la ciencia puede ser algo que nos, nos ayude, que nos, este, nos da herramientas para cómo trabajar o hacer mejor la obra de Dios. Exactamente sucede lo mismo con la ciencia del comportamiento humano. Muchas veces eh, hay, hay lugares, hay personas que ven la ciencia del comportamiento humano, como una ciencia humana que se aleja de Dios. Y déjeme decirle, es todo lo contrario. Yo voy a, través, voy a tratar a través de este curso de probar que no, que tiene mucho valor, eh, que puede beneficiarnos tremendamente al, a, para entender a la familia, a las familias que estamos tratando de ayudar. Entonces la ciencia del comportamiento humano creo que es un, eh, una ciencia más de las muchas que hay que pueden ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Nosotros nos beneficiamos de todos los descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. La ciencia de la familia es algo de lo cual nos podemos beneficiar igualmente. El desafío es analizar esta ciencia a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para retener lo bueno y desechar. Lo malo. Como que yo he leído eso en alguna parte. Bueno, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos en, en Tesalónica, les menciona, ¿verdad?, que hay que eh, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces yo les invito a que hagan, abran su mente a todas aquellas cosas que en este curso les van a poder ayudar a hacer un mejor trabajo. Y aquello que no les sirva, pues simplemente lo olvidan eh, y no lo vuelven a, a recordar y aquello que les sirva pues lo pueden eh, retener uno de los aspectos únicos es que la fami de la familia cristiana es que la familia cristiana vive bajo conceptos espirituales eternos sabemos que somos peregrinos sabemos que estamos de paso y que lo que nos gobierna a nosotros no son leyes temporales humanas, sino leyes universales eternas, que vienen directamente de nuestro Dios. Nuestro comportamiento debe, debe de estar gobernado directamente por nuestro Dios. Al estar nosotros gobernados por nuestro Dios, vamos a cumplir una función. Y esa función es alumbrar, somos la luz, somos la sal de la tierra, de tal manera que nosotros tenemos que alumbrar y servir como influencia a otras personas. Lamentablemente, en muchos casos, esto no sucede. Y por eso es tan importante este curso, más que todo para Ayudar a personas a mejorar su cristianismo, a mejorar su, su calidad de vida, a mejorar su relación interpersonal, ya sea a nivel de pareja o a nivel padres con hijos. Porque si no viven bien en la casa, ¿cómo pueden ser la luz? Si viven con muchos conflictos y no los pueden resolver, y, y es evidente a veces hasta los vecinos eh, saben de los problemas tremendos que tienen, ¿cómo pueden servir de luz? ¿Cómo pueden servir de sal de la tierra si están experimentando tantos problemas? Ahora todos tenemos problemas, pero hay un nivel donde creo que los problemas ya se nos salen de control y entonces ya los problemas... Nos controlan, ya somos víctimas y tenemos que aprender a resolver aquellos problemas que puedan ser resueltos y a tratar de que no nos afecten aquellos problemas que no tienen una solución, al menos inmediata. La familia cristiana eh, sufre de algunos problemas que yo les voy a mencionar. Y todos tenemos que estar conscientes de esta realidad, porque es con lo que vamos a trabajar, es donde nosotros vamos a crear cambios en las familias cristianas. Y claro, nosotros vamos a ayudar a personas no cristianas, pero vamos a pensar primeramente en la casa, vamos a pensar primeramente en las familias cristianas. Y déjenme hablar de algunos fenómenos que suceden en las familias cristianas. Y uno de estos fenómenos, y es una lástima, es, es triste esto, pero es una realidad, muchas veces la familia vive un cristianismo de apariencia. En otras palabras, en la casa tienen muchos problemas, no viven bien, Se, viven peleándose. Eh, y a veces hasta en una forma agresiva. Sin embargo, se llega el domingo, nos ponemos nuestro traje, nos, nuestra corbatita, nos peinamos bien, eh, le damos brillo a nuestros zapatos, nos aseguramos que nuestro aspecto vaya impecable, nos vamos a la reunión, llegamos con una sonrisa de la mano de nuestro cónyuge, empezamos a repartir sonrisas como que somos la familia, perfecta y damos una impresión de ser la familia perfecta, sin embargo, se termina la reunión, salemos de la reunión, nos vamos a casa, es más, subiéndonos al carro o iniciando nuestro camino hacia casa, empezamos otra vez a tener conflictos y otra vez a nuestra realidad, a nuestra triste, amarga realidad de que no vivimos realmente como Dios manda. Y es que esto tiene una razón, porque hay unas expectativas muy elevadas en cuanto a la vida cristiana. El ambiente nos, como que nos obliga a vivir de apariencia, porque hay unas expectativas en cuanto a nuestro cristianismo. Se espera, ya que tenemos a Dios, al Espíritu Santo, su palabra, buenos maestros, se espera de cada uno de nosotros... Que vivamos vidas de excelencia. Pero muchas veces no es así. Entonces, como no estamos viviendo vidas de excelencia, no vamos a llegar a la congregación y portarnos igual como nos portamos en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que fingir. Y muchas veces caemos en, en un ciclo de vivir una cosa en casa y vivir una cosa. En la reunión. Y eso, pues, yo creo que no agrada a nuestro Dios. Pero más triste es cuando eh, caemos en la siguiente cosa, que en el siguiente fenómeno, que es un estado de negación. No queremos reconocer que tenemos problemas. Eh, sabemos que tenemos problemas, pero nos justificamos pensando que uh, yo creo que todos están igual que nosotros. Yo creo que todos tienen los mismos problemas. Nos justificamos y negamos, eh, porque es muy difícil, sobre todo si estamos a un nivel de liderazgo, es muy difícil ir y buscar ayuda, eh, porque ¿cómo es posible que una persona en un puesto de liderazgo, o cómo es posible que una persona que es un consejero... Eh, tenga problemas en su casa, pues déjeme decirle que eso es una realidad y tenemos que aceptarla. Si tenemos problemas tenemos problemas, pero a veces es que cómo, yo soy consejero, cómo voy a ir yo a buscar ayuda? O yo soy un anciano de la congregación, o yo soy un predicador, eh, cómo voy a ir a buscar ayuda? ¿Qué van a decir de mí? Y entonces caemos en una trampa, una trampa de estancamiento, lo cual eh, la escritura llama eh, tibieza. Yo creo que esa es la tibieza, estar atrapado entre dos mundos, el mundo cristiano, que es más de apariencia, y nuestra realidad de conflictos en casa, y estamos en medio. Y, y la escritura dice claramente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá y fueras frío. En otras palabras, es preferible sentir el frío de la lejanía de Dios para buscar ayuda. Pero como estamos tibios, como estamos... Eh, más o menos cerca de Dios porque vamos a la reunión, aunque en la casa tengo muchos problemas, estoy ahí en medio, entonces es un lugar cómodo, es un lugar cómodo. Y no hago cambios en casa porque eso requiere que yo cambie y como no quiero cambiar, mejor que las cosas sigan como están. Que al cabo en la iglesia piensan que soy un buen cristiano y quedamos atrapados en un estado de, 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 de mediocridad. Mire, déjeme decirle que hay mucha gente viviendo así. ¿Ok? Ustedes van a tener que trabajar con este fenómeno, van a tener que ayudar a la gente a despertar, a hacer campañas. Si tenemos problemas, vamos a buscar ayuda. A veces hay, eh, bueno, como lo menciono aquí, hay mucha ignorancia porque no hemos no nos hemos especializado como iglesia en ser iglesias dedicadas a la ayuda de las familias. Allá de vez en cuando alguien un temita así eh, que tiene que ver con que la mujer sujeta a su marido y el hombre sea ame a la mujer, pero es todo cuando la ciencia del, del estudio de la familia es tan amplia, hay tantas cosas que podemos enseñar para enriquecer, cosas de comunicación, de resolver conflictos, de manejar la ira, eh, problemas de ansiedad, depresión, ¿cómo manejar todas esas cosas? Hay tanto material que uno puede enseñar y cosas que uno puede extraer de la palabra de Dios, pero a veces eh, no tenemos el entrenamiento. No queremos leer libros que tengan que ver con estos temas, entonces nos quedamos muchas veces cortos. Y lo más triste eh, que yo encuentro es que a veces hay estereotipos. Eh, hay estereotipos donde, hay, por ejemplo, la ciencia eh, del, del comportamiento humano o la psicología se le ha puesto un label, se le ha puesto un, una etiqueta como que si fuera algo malo, algo pecaminoso. Y, y por eso eh, hay personas que todo lo que huele a psicología lo rechazan lamentablemente eso eh, no produce beneficios hay que exponernos hay que uh, usar el principio de Pablo vamos a escudriñar y si hay algo bueno que nos pueda beneficiar vamos a utilizarlo y si no vamos a rechazarlo pero hay que exponernos no cerrar nuestra mente ponerle una etiqueta eh, a veces no solamente a la ciencia le ponemos etiquetas a las personas. Por ejemplo, ¿quién no ha oído esa frase? No, yo no voy con ese loquero, ni que estuviera loco para ir a hablar con una persona eh, que va, ve, ve que vaya la esposa, ¿verdad? Ella es la que está loca, que vaya a ver al, al loquero ese, que vaya a ver al psicólogo, este, porque ella es la que necesita ayuda. Bueno, son son estereotipos de que solamente los locos van a buscar ayuda. Y déjeme decirle que no es así. Y qué bueno, yo veo un cambio. Eh, eh, hay un cambio de, de actitud, no solamente en la iglesia, en general en el pueblo hispano. Hay un cambio porque creo que ahora es más aceptable, gracias a los medios de comunicación que se han encargado de abrirnos la mente a las posibilidades de que esta ciencia nos pueda ayudar. Usted ve en la televisión. Eh, programas eh, de ayuda a, a las familias y todo eso creo que ha hecho un impacto también dentro de nosotros eh, como, como iglesia. Mire, le voy a dar una idea de la diferencia entre una reunión de la iglesia y una sesión de consejería, para que usted pueda eh, valorar un poco más eh, el trabajo del consejero. Usted va a la iglesia, se reúne, oye una clase, oye un buen sermón y el hermano puede prepararse y puede presentar un sermón excelentísimo. Eh, sin embargo, usted está ahí, está sentado. Primero, no sabemos dónde está su mente. Segundo, es posible que esté pensando que todo ese bonito sermón es para alguien más. Y usted se va de ahí, de la reunión, se va a su casa pensando... Qué buen sermón, eh, a ver si así mi esposa cambia, o a ver si así mi esposo cambia. Y, pero todos a veces nos vamos pensando igual. El esposo esperando que la esposa haya agarrado algo y la esposa esperando que el esposo haya agarrado algo de lo que dijeron. Y hasta le decimos, le decimos, perdón, hasta, eh, ¿qué te pareció el tema? ¿Te gustó, verdad? Este, hacemos ciertas insinuaciones. Tratando de, de que a ver si agarró algo para que cambie, porque la idea es que ella es la que debe cambiar. Y, pero eso no sucede en una terapia, en una sesión de terapia. Porque ahí la persona es obligada a aplicar eh, lo que se está dialogando a su propia vida. Porque ese es el trabajo de un consejero. No dejar. Que, que toda la responsabilidad se la pongan a la otra persona sino que tú tienes que tomar responsabilidad entonces esa es la diferencia ustedes lo que van a es a terminar un trabajo no es que las reuniones estén este eh, no sean suficientes son suficientes para las personas que van con buen corazón la gente va con su mente y su corazón abierto a oír la palabra de Dios, salen edificados, salen fortalecidos y salen con deseos de cambiar y salen con la intención de cambiar y hacen cambios. Pero las personas que no van con esa actitud son los que terminan con muchos problemas y son los que los van a venir a buscar a ustedes para que ustedes les ayuden a resolver su vida. Y lo que van a hacer ustedes es concluir el trabajo aplicarles. Eso que han oído en las reuniones se lo van a aplicar ahora ya directamente. Es como abrirles la boca y meterles el medicamento a fuerza. Porque de eso se trata. Hacer que las personas tomen su responsabilidad y no estén pensando en echarle la culpa o esperar que la otra persona sea la que haga los cambios. Bien. Eh, Aquí termino eh, la introducción de lo que es eh, lo que va a ser este curso, este, pero ahora vamos a hacer una introducción a la ciencia de la consejería. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la ciencia de, de la consejería o podríamos llamar la ciencia del de comportamiento humano y de cómo crear cambios en los individuos y en las familias. Le voy a dar una información básica de, del paciente. Y déjenme decir primero por qué ya llamo paciente. Porque no sé qué otra palabra usar para una persona que necesita ayuda. Y en mi trabajo eh, yo llamo clientes. Eh, los consejeros llamamos cliente a las personas que van a buscar ayuda. Y la razón es porque uno provee un servicio y ellos nos pagan. Las personas pagan por el servicio. Ustedes no van a recibir un pago. Para ustedes ellos no son este no son uh, eh, sus uh, eh, clientes, sino son sus pacientes. Son personas que necesitan ayuda y que ustedes les van a ayudar. Entonces, cuando alguien viene a buscar ayuda, es porque trae un problema que necesita resolver. Si no tuviera problemas, no buscaba la ayuda. Ahora, no todos los que tienen problemas buscan ayuda. Hay unas estadísticas en cuanto a esto que dice que un matrimonio se lleva hasta seis años teniendo problemas severos antes de buscar ayuda. Seis años teniendo problemas. Entonces, para cuando van a buscar ayuda, ya es porque están casi o ya están en un estado de crisis. O hubo una infidelidad, o hubo un acto de violencia, o alguien se fue de la casa. O, o este simplemente ya no aguanta eh, uno al otro, eh, ya van a buscar ayuda pero ya van con muchos problemas. Es muy posible que para cuando lleguen con usted ellos ya intentaron resolver sus problemas de varias formas. tal vez ya hablaron con otra persona, hablaron con los padres, con los suegros, Tal vez ya fueron a algún seminario o es posible que ya compraron algunos libros. Ya han tratado de resolver sus problemas de alguna manera. Sin embargo, el hecho de que sigan buscando ayuda es porque no han encontrado respuesta. O sea que han fracasado en sus intentos por resolver esos conflictos. Y vienen con usted y vienen con la esperanza de que usted sí les va a. Ayudar. Sin embargo, a pesar que, de que traen muchos problemas, a pesar que vienen con mucho dolor y que vienen eh, con una ansiedad de, 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 de mejorar y cambiar, cuando ya se trata de hacer el trabajo que se requiere para hacer un cambio, no lo hacen. Y le voy a decir la razón. Y la razón es una palabra que quiero eh, definir y es homeostasis. Generalmente no uso muchas palabras así domingueras o palabras pomposas o palabras que, que dan la impresión de ser muy profundas, pero voy a hacer una excepción porque no encuentro una palabra que describa el fenómeno de las personas que buscan ayuda pero que no quieren hacer cambios. Y no quieren hacer cambios porque han quedado atrapados en relaciones eh, disfuncionales o relaciones eh, que no son saludables, pero que ninguno de los dos quiere ceder. Por ejemplo, tenemos el caso de, del señor que es muy gritón. Y cada que se ve frustrado ante una situación, alza la voz y empieza a gritar. Pero él está casado con una señora que cada vez que lo oye gritar, da la vuelta y se va. Y la señora se va de la casa y no regresa hasta las medianoche. Y entonces ellos ya tienen años con esta situación. Y la señora, cada vez que lo oye gritar, se va. Y cuando ella regresa, él está peor. Está que no se aguanta y le sigue gritando, entonces eh, eh, se va a otro cuarto eh, y siguen teniendo muchos problemas. Cuando van a, a una sesión de terapia, eh, exponen su problema, eh, él se queja de que ella eh, no le gusta resolver conflictos, ella eh, lo rechaza, que ella lo abandona, que ella lo deja. Eh, y ella, por supuesto, se queja de que él es muy gritón, de que no considera sus necesidades, de que no le pone atención, de no le escucha, y que no sabe escuchar, sino lo único que sabe es demandar, exigir, gritar. Y entonces, eh, cuando ya el consejero trata de decirles, bueno, mira, es que aquí los dos tienen un, algo que cambiar los dos se van a resistir. Él no quiere dejar sus gritos porque los considera necesarios para poder hacer que su esposa le haga caso. Y ella no quiere abandonar sus escapadas porque es la única forma que ella conoce de cuidarse, de protegerse, porque ella se va para protegerse. Entonces ninguno de los dos quiere, quiere cambiar. Él quiere mantener sus gritos porque es la única forma que él sabe o cree que puede tener control y ella, la única forma que sabe de protegerse es escapando. Entonces los dos están atrapados y, y no quieren hacer cambios porque están tratando de mantener un balance en una relación disfuncional. Eso es homeostasis. Querer mantener el balance, porque si el hombre deja de gritar, él tiene miedo que la mujer como quiera se le siga yendo, aunque él ya no grita, y entonces va a quedar víctima de ella. Y ella no quiere dejar de huir, porque dice, ¿de qué sirve? Si me quedo, me va a seguir gritando. Entonces, eh, mantener ese balance disfuncional eso es a lo que se le llama homeostasis. En otras palabras, es algo que ustedes van a esperar. Cuando alguien venga a buscar ayuda, tienen que estar pensando ustedes, esta persona, aunque viene con mucho dolor, aunque viene con un tremendo problema, aunque ya no aguanta, lo más seguro es que cuando ya entremos en lo que es el trabajo, va a resistir, no va a querer hacer cambios, porque no quiere soltar lo que le da poder. No quiere soltar lo que le da seguridad, no quiere soltar lo que conoce, aunque no sea lo mejor. Es como aquella historia, y ya con esto termino: de aquel alpinista que, que cayó y quedó colgando eh, de la soga que traía eh, y le estaba orando a Dios, le decía, Señor, ayúdame. Y entonces Dios le dice, pues suéltate de la soga y déjate caer al vacío. Pero estaba oscuro, él no miraba qué tan hondo estaba el vacío. Y entonces él seguía orando y, y la respuesta era la misma, suéltate, déjate caer. Y nunca se soltó. Al siguiente día lo encontraron, congelado, muerto a tan solo dos metros de la tierra, porque no se atrevió a soltarse, porque la única fuente de seguridad en ese momento era ese, esa soga. Muchas personas están colgando de una soga que no es una soga saludable, están aferrados a un comportamiento que no es saludable, pero no lo sueltan porque es la única fuente de seguridad. Y eso es algo que ustedes van a tener que trabajar para romper. Ustedes tienen que romper esa soga para que las personas queden expuestas a una nueva dinámica, a una nueva forma de, de, de funcionar, de relacionarse. Bueno, quiero terminar aquí. De mi parte, pues agradezco. Eh, el tiempo de esta primera clase y nos vemos en la clase número 2 que será eh, la próxima semana. Que el Señor los bendiga.